Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra cuarta y última semana de Excel Intermedio. Es un gusto nuevamente tenerlos acá. Este día estamos en nuestra clase ya número 16. Quiere decir que estamos a cuatro clases de poder finalizar. Recordarles que por vacación nuestra semana va a finalizar el lunes 23 de octubre. Ya que este día estamos iniciando, son cinco sesiones las que debemos, en este caso, de realizar. Entonces, nosotros vamos a estar finalizando hasta el día lunes 23 de octubre, lo que es Excel Intermedio. Paso a compartirles nuestra aula virtual. Ya nos encontramos en la última sección, donde toda la semana vamos a estar trabajando lo que es análisis de datos con tablas y gráficos dinámicos dentro de lo que es Excel. Además de eso, ustedes tienen cuatro preguntas cortas, las cuales ustedes deben de ir contestando por, creo que una es cada 2 días y la otra es cada día, hasta finalizar lo que es el examen final. El examen final, como ustedes lo están viendo en este momento en pantalla, tiene 15 preguntas, que es parecido a las preguntas que han venido contestando entre cada una de las secciones. Y este examen, miren, cuando ustedes lo finalizan, automáticamente, sobre todo el curso, están obteniendo el 40%. Entonces, es importante que todos lo puedan realizar. Si llegaran ustedes a visualizar que la ponderación no se las muestra, entonces avísenme rápido que con gusto yo les indico a los de inglés corporativo para que puedan efectuar el cambio, porque debe de aparecerles esta nota, ya que dentro del libro de Excel, donde voy colocando sus porcentajes, también va esta nota final de ustedes. Entonces deben de realizar. Pero al final, pues son preguntas que ustedes han venido contestando en el transcurso de cada una de las secciones, es para que puedan sacarse la nota de 10. Vamos a iniciar este día con el tema de que ustedes puedan identificar la diferencia entre tablas básicas y tablas dinámicas de Excel. Ya nosotros habíamos visto este tema, en donde hablábamos un poco de las tablas de Excel. Creo que hicimos como tres, cuatro ejercicios diferentes para poderlo trabajar. Ahora vamos a volver a colocar o poner en práctica o recordar un poco esta parte de la teoría. Y con esto vamos a identificar ahora una diferencia. Vamos a ver la parte de la teoría de lo que son tablas dinámicas. Y además de esto, vamos a ver un ejercicio para que ustedes puedan visualizar cómo crearlo. Vamos a ir paso a paso esta semana, ya que toda la semana hace referencia a tablas dinámicas y a gráficos dinámicos en Excel. Vamos a ir haciéndolo paso a paso para que ustedes puedan observar, ya que este tema es bastante amplio. Hasta existe acá en inglés corporativo un curso exactamente de tablas y gráficos dinámicos en Excel, que también tiene creo que 20 sesiones, las cuales se les explica paso a paso cómo poderlo trabajar. Pero voy a tratar en estos 5 días de poderles explicar de la mejor manera diferentes formas también para poderlas crear, no solamente las que hoy en día existen, sino que hay otras en versiones anteriores que les pueden ayudar mucho a poder trabajar también la parte de tablas dinámicas. Y por ser en versiones anteriores, aunque no se encuentre en vista, podemos mandarlas a llamar y colocarlas en la barra de acceso rápido. Y considero que también es como una forma en la cual hoy en día también podemos realizar esta acción dentro de lo que son tablas dinámicas. Como siempre, les presento nuestro foro de pregunta número 16. Agradezco la participación del foro anterior que correspondía a sección 3. Este día la pregunta dice: ¿cuál es la diferencia de tablas de Excel con tablas dinámicas?
Esa sería la pregunta que tenemos para este día, para que ustedes puedan contestarla y con eso ustedes me ayudan a saber que ha quedado claro la parte de la teoría que yo les coloco acá, como también la que se encuentra dentro de lo que es el aula virtual. Voy a pasar en este momento a compartirles nuevamente mi presentación. Voy a pasar lista, pedirles como siempre el favor que puedan levantar su mano virtual, que puedan contestarme por medio de lo que es el micrófono o por medio de lo que es el chat. Alejandra María Escamilla. Gracias, Alejandra. Edlin Viera Flores. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias, Edlin. Edwin Alexis Beltrán. Muy amable, gracias, Edwin. Francisca Margarita Medina. Gracias, Margarita. José Lino Larios. Gracias, José. Josué Roberto Martínez. Gracias, amable. Judith Ivette León. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Judith. Leslie Alexandra Cornejo. Neri de Jesús Alegría. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Neri. Ricardo Alcides Rodríguez. Salvador Valentín Flores. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Salvador. Teresa de la Paz Urrutia. Wilber Amílcar Cubías. Presente, mal. Muy amable, gracias Wilber. Jennifer Arelí Cárcamo. Gracias Jennifer, muy amable. Muy bien, yo creo que ahora sí estamos. Como siempre, presento nuestra agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Vamos a ver mucho contenido este día, ya que la teoría para poder conocer una de las herramientas que considera en Excel importante, que son tablas dinámicas. Es importante que nosotros podamos ver la parte de la teoría para que ustedes me comprendan mejor. Vamos a explicar y desarrollar en este caso tres ejercicios y al final recordarles que tenemos nuestro foro de participación dentro de lo que es nuestra aula virtual. Como objetivo general de sesión, identificar la diferencia existente entre una tabla y una tabla dinámica mediante los pasos de la creación de la misma y sus funciones generales mediante el procedimiento correspondiente. Hablar de tablas dinámicas es algo bastante extenso en Excel. Hay muchas formas en las cuales podemos trabajar tablas dinámicas. Podemos trabajar una tabla desde nuestra hoja de cálculo o nuestro libro de Excel. Podemos mandar a llamar tabla dinámica desde otro libro, pero quiero comentarles que no solamente desde otro libro, sino que también desde otro tipo de programa que se utiliza mucho para tablas dinámicas, como es el programa de Access. Quienes ya conocen el programa de Access, él lo que hace es guardar bases de datos, o en este caso, tablas de datos, las cuales dentro de él podemos crear paso a paso una tabla, poder crear también formularios, que para mí creo que es bastante amplio la forma de poder trabajar. Además de esto, crear combinaciones de tablas y ya teniendo, por ejemplo, las combinaciones de tablas o tablas creadas en donde podemos tener más de 1 millón de información en ella, podemos colocarlas dentro de lo que es tablas dinámicas de Excel. Al final de la semana vamos a estar realizando ejercicios. Quiero enseñarles, aunque sea con un ejercicio, la forma de poder traer información desde otro programa existente de Excel, de Office y que también nos ayuda para también trabajar tablas dinámicas de Excel. Además de esto, nosotros podemos
crear combinaciones de tablas dentro de tablas dinámicas y que podamos poder realizar comparación de información en ella. Es muy extenso todo lo que podemos trabajar en una tabla dinámica. Al final, el usuario considera que es como una rutina, pero no es así. Cuando usted conoce tabla dinámica, tiene una extensa formas diferentes de poder, en este caso, trabajarlo. Aunque el usuario pueda visualizar que es fácil poderlo crear, no solamente implica crear, sino que también el análisis que usted le va a dar a la tabla. Hay muchas tablas que no necesito tener una tabla dinámica para poderla trabajar, como también poder identificar los datos que tiene la tabla, porque a veces consideran que debo de tener tabla dinámica y debo de tener gráfico dinámico. No siempre en las tablas dinámicas también se requiere de un gráfico. Ya ustedes han pasado de poder visualizar qué es un gráfico y lo que hace es poder medir estadísticamente una información. Muchas veces las tablas dinámicas que creamos no depende para poder crear un gráfico dinámico, como también el análisis de la forma de cómo vamos a crear la tabla dinámica. Entonces, la forma de crearlo puede ser muy fácil, pero de ahí depende de usted, del análisis de comprensión que tenga sobre la información para poder, en este caso, crearlo. También quiero comentarles que muchas veces el usuario considera, y esto lo veo en muchos videos de YouTube, que crean una tabla dinámica, en este caso desde una tabla normal, pero también acá dice la teoría, y ustedes lo van a ver esta noche, que también dentro de tablas de Excel podemos crear tablas dinámicas. Y puedo crearlo desde en la misma hoja donde tengo la tabla, o en una hoja existente, o en una hoja nueva. O sea que hay como diferentes formas, pero esto lo vamos a ir viendo en el proceso de lo que ustedes van a ir aprendiendo. Vamos a iniciar con la parte de qué es una tabla, ya que este día el tema es la comparación de una tabla de Excel con una tabla dinámica. Dice acá, miren que una tabla en Excel es un formato especial que se le da a un rango de celdas mediante el comando tabla que se encuentra ubicado en la pestaña de insertar dentro del grupo de tablas. Al crear una tabla en Excel, se nos insertan automáticamente los filtros sobre cada uno de los encabezados de las columnas. Ya eso ustedes al leer esta lectura están comprendiendo de lo que estoy hablando porque ya saben qué es una tabla en Excel. Nosotros también dentro de tablas podemos crear modificaciones ya que se encuentran diferentes diseños para poder en este caso trabajarlo. Además de esto, nosotros podemos colocar, tener los filtros o quitarlos en su momento para poder en este caso trabajar dentro de lo que es la tabla. Además de esto, miren, dentro de tablas, cuando creamos funciones en ella, siempre la identificación son por valores numéricos. Estos valores numéricos tienen dos tipos de rangos, los cuales puede ser que nosotros lo hagamos por valor, en este caso, de información que no se encuentre oculta o, en este caso, información que se pueda visualizar. Entonces, para tablas de Excel, todo esto es para las dos acciones. Tanto si tengo, por ejemplo, celdas o filas ocultas, como en este caso podría tener filas que se están visualizando. Es por eso que se colocan estos valores numéricos desde 101 hasta 111, que son todas las funciones que podemos utilizar dentro de las acciones que da tablas. ¿Se recuerdan que hay un cuadro, perdón, un grupo en donde activo el comando para que en la última fila se accione lo que sería total? Podría ser de promedio, de la función contar, de la función contará, max, min y así cada una de ellas.
Según la información que tengamos, de esto va a depender para poder crear o colocar en este caso la función que nosotros requerimos en su momento. Esto es hablando en este caso de tablas. Pero ahora quiero que ustedes puedan observar qué es una tabla dinámica. Quiero mencionarles que la teoría de tabla dinámica es muy extensa. Saben que hay que leer mucho para poder entender cada uno de los pasos que debemos nosotros seguir a la hora de crear. Yo he tratado acá en mi día, en mi presentación o en cada diapositiva poderles colocar como una explicación bastante concreta, una sintaxis de la información. Dice acá, miren, que las tablas dinámicas son una presentación interactiva y flexible de los datos incluidos en una tabla. A través de ella pueden elegirse los datos que se desean presentar en pantalla, cómo aparecerán en este caso y resumirse. Dice que una tabla dinámica es una herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos que le permite ver comparaciones, patrones y tendencias en ellos. Nosotros debemos de empezar a analizar si nosotros queremos interpretar nuestra tabla dinámica para querer crear una comparación. Como les mencionaba, podemos tener dos tablas y en ella crear una sola tabla dinámica para poder crear una comparación. Poder tener, en este caso, como lo dice, un patrón a seguir, ya que a veces, y el día de ayer lo hablábamos, no toda la información que se encuentra dentro de lo que es mi tabla va a ser en este caso la que voy a requerir. Entonces acá, y por eso se llama tabla dinámica, porque en ella yo puedo seleccionar entre mis encabezados cuál sería la información que requiero para hacer en este caso una comparación, un patrón, o poder visualizar cuál es la tendencia de la información que tengo en ella. Para esto, miren, estos términos que debemos de utilizar en las tablas dinámicas, y esto también no es que lo vamos a aprender. Yo siempre considero que no es que yo voy a aprenderme que un campo de fila, sino que en la medida que ustedes van trabajando, ustedes van construyendo, y además de esto van aprendiendo cómo poder realizar o qué significa cada uno de los campos que se encuentran en él. Fíjense, miren, tenemos el campo de página, que es el campo que muestra un elemento cada vez. Tenemos los elementos del campo de página. Importante, el campo de fila, que es el campo con los datos dispuestos en fila. Yo puedo tener una tabla. Y acá igualmente puedo crear que la información que se encuentra en columna pase a ser fila y mitad la dinámica, o como dice acá, campo de columna, que es el campo con los datos dispuestos en columna, o toda la información que se encuentra en columna pase a ser campo, que se encuentra en fila pase a ser campo de columna. Tenemos el área de datos, que es la parte de una tabla dinámica donde se muestran los datos y los cálculos. Tenemos las etiquetas de campo. Dice que son etiquetas que identifican un campo de fila o columna. Tenemos los campos interior. Cuando se muestra más de un campo en el área de fila o columna, el campo más próximo al área de datos es el campo, en este caso, interior. Y tenemos el campo exterior, que es cuando se muestra más de un campo en el área de fila o columna. El campo más alejado del área de datos es el campo, en este caso, exterior. Estas palabras, que siempre he dicho que son como las palabras técnicas al utilizar en un programa, es importante que nosotros nos retiramos de esta manera a la hora de estar construyendo una tabla dinámica. Entonces, sigamos acá, miren. Cuando yo voy a crear una tabla dinámica, yo tengo en este caso dos formas de poderlo crear. Una es que
los datos, y acá es una nota importante, los datos no deben de tener filas o columnas vacías, debe de tener un encabezado de solo, en este caso, una fila. Nosotros nos vamos a ir a la pestaña Insertar, dentro de ella nos vamos a al grupo llamado Tablas, y dentro de él tenemos el comando de tablas dinámicas. Cuando nos aparece este cuadro que quiero mostrarles en este momento, este cuadro, miren, para poder crear una tabla dinámica, viene desde la versión 2010. Ahora, para las nuevas versiones de 2019 para acá, ha realizado un cambio esta ventana. Por esto quise dejarles, por si ustedes tienen una versión anterior, puedan identificar que esa sería la ventana que les aparece. Pero igualmente, la nueva ventana que nos aparece hoy en día también tiene las mismas acciones y fácilmente yo puedo ir a buscar cuando quiero elegir información externa que no está dentro de mi libro de Excel. Entonces, primero se selecciona automáticamente en donde tengo en este caso mi tabla o mi rango. Pero acá hay dos palabras importantes: tabla o rango. Y ustedes creo que en este momento están identificando a qué me refiero. Si yo digo tabla, es la que se encuentra dentro de esa celda, o perdón, dentro de esta hoja de cálculo, y que automáticamente al estar posicionada en la opción de tabla o rango, va a crear la selección de toda ella, que podría ser desde A1 hasta F42, por ejemplo, y la va a volver absoluta. Esto es tabla. Pero yo puedo tener un rango guardado, abrir una hoja de cálculo, mandar a llamar el nombre que le he colocado a esta tabla como rango, y igualmente puedo crear mi tabla dinámica. Saben que hay muchos usuarios que desconocen este concepto de tabla o rango dentro de tablas dinámicas. Y entonces es porque yo tengo las dos opciones. Y esto es algo que ustedes ya conocen muy bien. Tabla es la que yo tengo dentro de esta hoja donde voy a crear mi tabla dinámica. O rango es el que ya tengo guardado en la hoja número 1, ya me encuentro en la hoja número 20. Y entonces se me ocurrió crear una tabla dinámica del rango que ejercicio 1. Entonces yo puedo mandarlo a llamar porque Excel me permite tabla o rango. Tenemos que utilizar una fuente de datos externa, lo que les venía explicando. Yo puedo crear una conexión de un libro que no sea referente a la información que se encuentra dentro de este libro de Excel, o también desde otra extensión, que en este caso sería para la extensión de Access. Entonces, muy diferente. Igualmente acá yo puedo utilizar el ir a traer esta información. Elige dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Le mencionaba que tenemos dos formas diferentes, bueno, tres formas diferentes. Una es desde una nueva hoja de cálculo. Yo no tengo creada la nueva hoja, entonces Excel automáticamente me la abre para poderme colocar la tabla dinámica. Y dos, que acá te encontraría como las dos opciones, dos y tres, en donde ya tengo la hoja de cálculo existente, podría ser la hoja en donde me encuentro, solo posiciono la celda desde donde quiero que inicie la tabla dinámica y automáticamente en este caso se va a crear. O doy un clic a la hoja que he nombrado para poder colocar la tabla dinámica, doy nuevamente otro clic desde donde quiero que inicie la celda para poder activar esta hoja. Y doy en este caso aceptar. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, yo ya tengo una hoja creada? Va a aparecer de esta manera, cualquiera de las dos opciones. O me va a aparecer hoja 1, que va a ser referente a la hoja que Excel ha creado. Y en este caso, el signo de dólar desde la celda donde quiero iniciar mi tabla dinámica. Y automáticamente al darle a aceptar, va a posicionar lo que sería la acción de tablas dinámicas. Elija si quiere analizar varias tablas. Igualmente, nosotros dentro de lo que es Excel,
tenemos un apartado siempre en la pestaña, en este caso de datos, en donde podemos ir a vincular tablas. Y desde esa opción, teniendo una tabla vinculada, podemos agregar lo que Excel llama acá en teoría modelos, en este caso de datos. Yo voy a tratar de poderles explicar también esta parte ya el último día. Pero si no, voy a tratar de poderles colocar la parte de la teoría y ejercicios para que ustedes lo puedan ver en el grupo de WhatsApp. Ya que, como les vuelvo a repetir, voy a tratar de poderles explicar lo más que pueda las diferentes formas de poder crear dinámica. Muy bien, miren, entonces nosotros también les mencionaba que podemos, la forma para poder crear una tabla dinámica dice que puede crear una conexión con otra aplicación para obtener los datos desde otras fuentes diferentes de Excel, seleccionando las opciones que puedo utilizar datos externos, seleccionar una nueva hoja, que es lo que les acabo en este caso de decir, y además de esto, poder ya trabajar lo que son los campos de tabla dinámica, que es lo que nosotros acabamos en este caso de ver. Este sería el cuadro que nos aparece y quiero que lo primero que vamos a identificar acá es en la parte superior que dice campo de tabla dinámica. Entonces quiere decir que yo voy a trabajar los campos que representan la tabla dinámica. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando ya estemos trabajando gráfico va a decir campo de gráfico dinámico. Entonces hay que saber identificar que las dos ventanas casi van a ser iguales, pero a la vez no, porque hay un cambio cuando yo ya estoy utilizando gráfico dinámico. Entonces, fíjense, tenemos el botón de herramientas que sirve para cambiar la forma, en este caso, de secciones. Tenemos la lista de campos disponibles, o sea que en este apartado aparecen todas las referencias de los encabezados de la tabla que yo he creado como tabla dinámica. Tengo los campos de filtro. Quiero que vean que tenemos un apartado también de filtros, en donde también dentro de la tabla dinámica podemos crear o filtrar información, los campos de fila, que muestran en este caso todas las etiquetas que nosotros queramos colocar acá, los campos en este caso de columnas, que igualmente podemos colocar todos los campos que nosotros requerimos, y acá, importante, los campos de valor, que dice que muestran como valor numérico resumidos en las tablas dinámicas. Una tabla dinámica debe tener valor numérico para poder, en este caso, crearla, porque al final ella lo que hace es totalizar nuestros valores, los cuales nosotros hemos colocado en cada uno de los campos para poder efectuar lo que les decía, una suma, un promedio, un recuento, una desviación estándar, una desviación típica, un max, un min. Todas estas funciones básicas en Excel igualmente podemos trabajarlas dentro de lo que sería la tabla dinámica. Muy bien, miren, vamos a pasar ahora sí ya a compartirles poco a poco. Voy a irles presentando diferente información referente a lo que es tablas dinámicas para que cada día les vaya quedando más claro este tema. Ahora sí comparto acá. Solo déjenme acá colocar. Muy bien. Fíjense acá, miren, hablando de tablas, ya que vamos a iniciar lo que es la comparación cuando nos referimos a tablas de Excel, esta es un cuadro normal, una información que se ha colocado, ya sea en este caso como referencia que en su momento necesitamos para poder conocer toda esta información y que nosotros queremos, por ejemplo, ya trabajar tablas de Excel. Al trabajar tablas de Excel, acá voy a estar bastante rápida en poderle explicar porque es algo que ustedes saben, pero también necesito que ustedes recuerden. Yo me voy a la pestaña de insertar, en donde yo ubico acá tablas, primer forma. Otra que es la que yo considero que es mejor, en donde me voy en este caso a formatos de tablas,
Y entonces yo creo acá ya con el diseño que yo quiero trabajar esta tabla. Puedo dar en este momento acá un clic. Esto hace referencia a esta ventanita que se abre en donde está seleccionando el rango. Y en este momento pues yo le doy aceptar. Y automáticamente ahora sí, yo ya tengo el modelo de una tabla, en este caso de Excel, en donde puedo seguir incluyendo información acá y también a la vez, en este caso, poder efectuar lo que serían sumas, lo que sería en este caso promedios, contar sobre toda la información que se encuentra. ¿Cómo realizo esta acción? Yéndome ya a lo que sería la pestaña flotante que se abre siempre y cuando yo esté dentro de la tabla. Recordarles también que para poderlo, en este caso, colocar, nosotros debemos estar dentro de lo que es la tabla de Excel para que aparezcan toda esta información. Importante poder colocarle un nombre a la tabla que se encuentre en este caso propiedades. Dentro de ella igualmente podemos cambiar el rango. Puede suceder que mi rango en este momento haya cambiado. Entonces acá puedo actualizar lo que sería esta información. Además de esto, tenemos herramientas donde, ahora sí, miren, yo puedo trabajar y si ustedes ven dentro de tablas, se encuentra resumir con tablas dinámicas. Puedo tener la acción de quitar duplicado, convertir nuevamente a un rango normal. Esto que igualmente es como la tercera forma en la cual yo puedo crear filtro, que es por medio de segmentaciones de datos. Y si, por ejemplo, miren, ya estando acá en una tabla de Excel, yo quiero referir una tabla dinámica, entonces lo único que voy a hacer, bueno, me voy a posicionar acá, perdón, después lo voy a hacer porque no me va a dejar. Entonces, fíjense acá, miren, me está en este momento seleccionando lo que sería mi rango de tabla y acá nuevamente me voy a posicionar porque no me está seleccionando. Quiero que por favor puedan identificar, miren, que acá tablas de Excel es un rango guardado. Eso es lo que hace Excel. Poder, en este caso, guardarme el rango. En ningún momento va a aparecer acá desde A tanto hasta G tanto, sino que lo que va a aparecer es esto que ustedes están viendo. Y ya me recordé de algo, hace la selección de esta manera porque al final los encabezados dentro de una tabla de Excel, automáticamente él ya tiene, ya seleccionó lo que sería esa. Si hubiera cambiado acá el nombre, me hubiera aparecido el nombre que yo he guardado lo que es esta tabla de Excel. Puedo hacerlo en una nueva hoja. Yo le voy a decir, por ejemplo, que lo quiero acá. En este momento sí me va a tirar, en este caso, la acción. Y acá pueden ustedes visualizar que aunque no haya seleccionado desde arriba o desde la primera fila, ya tengo acá lo que serían los encabezados que corresponden a esta tabla dinámica que depende en este caso de. Voy a quitar acá para que podamos seguir en este caso realizando una comparación de las diferencias que vamos a encontrar con tabla de Excel. Puedo en este caso actualizar cualquier información. Puedo hacerlo desde acá o desde datos, en este caso de tabla. Tengo las opciones en donde puedo incluir filas, en este caso de total. Automáticamente se posicionan acá lo que podríamos llamar una validación y podemos realizar en este caso conteo. Puedo acá colocar lo que es una sumatoria. Para lo que es en este caso texto, tendría que estar siempre esta función. Igualmente acá va a ir totalizando o que nosotros podamos visualizar en este caso lo que sería la información. Creo que acá ya me dio automáticamente suma. Puedo sacar acá el valor max, puedo sacar en este caso el valor min, pero igualmente todos los cambios que yo realice dentro de lo que sería la tabla, teniendo ya marcada acá dentro de la hoja una tabla dinámica, puedo seguir efectuando todas las acciones que yo quiera hacer dentro de lo que sería.
Además de esto, miren, para poder concluir acá, puedo nuevamente realizar cualquier cambio de estilo. Si el estilo que lo coloqué al inicio no me pareció, entonces igualmente yo puedo venir y realizar el cambio que automáticamente se va a colocar dentro de lo que sería la sala. Fíjense acá, miren, estoy haciendo un pequeño historial para que ustedes puedan observar todo lo que yo puedo crear en tablas de Excel, para que ustedes puedan ir viendo ahora que creé ya una tabla dinámica desde cero, puedan ver que aunque no sea dependiendo de una tabla de Excel, también va a tener una similitud la tabla dinámica con estas opciones que ustedes están observando en este momento. Voy a pasar a la siguiente hoja. Igualmente, recordarles que teniendo una tabla solamente con mis encabezados, yo puedo venir acá, puedo realizar en este caso una selección. Esta sería la siguiente o la forma número 2 para poder crear tablas de Excel. Hago la selección, me aparece automáticamente al seleccionar lo que sería análisis rápido. Yo me voy a la opción de tablas y igualmente yo puedo crear acá. Y acá tengo las dos opciones. Miren, tengo tabla y también tengo tablas de Excel, tablas dinámicas de Excel. Pero acá hay una diferencia que es por eso que no les mencioné que también acá lo podíamos ver. Esto lo vamos a ver más adelante, porque acá lo único, ah, perdón, perdón, acá no me va a salir porque tengo la información. Pero acá la diferencia es cuando nosotros tenemos marcado, perdón, lo voy a hacer acá para poder. Es que acá lo único que me da, este sería el cuadro que me va a aparecer. En el anterior no me aparecían las diferentes formas porque solamente tenía los encabezados, pero la diferencia es que acá lo que me da es diferentes formas de colocar la tabla. No crear, sino que ahora solamente colocar, o sea que ya las tablas dinámicas ya están por defecto acá creadas. Acá, por ejemplo, me está hablando de etiquetas, de, por ejemplo, solamente de filas y columnas. Igualmente acá de filas y columnas, refiriéndonos a cualquiera de toda la información que nosotros tenemos acá. Acá me ha creado, en este caso, resumen, tanto de cuenta de lo que son las remesas, como en este caso del producto que nosotros tenemos. Entonces acá lo único que me da es que yo pueda crear automáticamente ya una tabla, o sea que la tabla no me aparezca así como me apareció acá, sino que yo tengo lo que Excel podríamos llamar una comparación de la información que tengo ahí para poder crear lo que sería una tabla dinámica. Entonces, acá ustedes pueden observar, ahora sí voy a hacerlo como tabla, que automáticamente, miren, aparece lo que sería esta información. Exactamente así. Y acá, con esta acción en la cual yo estoy trabajando en este momento, pueden observar que no me toma en cuenta las opciones de los que serían los encabezados. Si yo quiero crear desde esta información lo que serían tablas, acá sí le voy a decir que me permita los encabezados que ya tengo acá para poder, en este caso, crearla y desde cero empezar a colocar toda la información que yo quiero acá. Entonces, esto es el resumen, qué es lo que hacemos cuando creamos tablas de Excel. No sé si hay alguna pregunta de esto que les acabo de mostrar. Les pregunto, ¿o ha quedado claro? Hablando en este caso de tablas de Excel. ¿Ha quedado claro? Muy amables, gracias, les agradezco, gracias por su respuesta. Muy bien, entonces ahora sí, miren, vamos a pasar al ejercicio en donde vamos a crear una tabla de texto. ¿Qué visualizan ustedes en este momento? Información, un cuadro, una tabla creada de información. Esta información, yo no voy a crear tablas de texto, sino que también puedo hacerlo desde una tabla donde yo cuadriculé, coloqué el formato y realicé todos los cambios.
A esto llámele tabla, a esto llámele matriz, a esto llámele rango. Recuerde que todos estos nombres, los cuales nosotros nos dirijamos a la información que tenemos, conlleva siempre lo mismo. Entonces, lo primero que debo de hacer es posicionarme dentro de cualquier celda. Quiero que vean, por favor, que acá se encuentra la información. Y yo tengo ya una hoja llamada tabla dinámica, que es donde yo voy a trabajar en este momento. Teniendo acá, miren, mi tabla, yo me voy a ir siempre a la opción de insertar. Me voy a ir a la opción de tablas dinámicas. Y quiero que vean que acá se encuentra una flechita. En esta flecha es donde yo puedo determinar si mi tabla dinámica tiene información de origen, en este caso externo, o sea, no depende de este libro de Excel, sino que depende de otro. Cuando yo doy un clic acá, ahora pueden ver una comparación con lo que les enseñaba anteriormente, que en las versiones anteriores sí aparecía como un cuadro más grande en donde teníamos otras opciones. Acá no. Aparece exactamente solamente la tabla o rango, que en ese momento lo que está haciendo es seleccionar una tabla desde una nueva hoja de cálculo o desde una hoja de cálculo existente, que es lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Qué estamos identificando dentro de este recuadro? Estamos identificando el nombre de la tabla. Acá está, de la hoja, que sería hoja llamada tabla. La vinculación que en este momento él va a crear de la celda A1 hasta la G32. Muchos usuarios piensan que hay que seleccionar, no debe de seleccionar. Una tabla dinámica automáticamente estando posicionada dentro de la tabla normal o rango o matriz, automáticamente se hace la selección de todo completo. Miren, acá está. 32. Entonces acá tenemos de DG32. Entonces estamos mandando a llamar el nombre de la hoja, en este caso la vinculación que está creando, y desde A1 hasta G32. Porque es un rango, perdón, es una tabla acá de rango que estamos seleccionando. Entonces, hoja de cálculo existente, yo debo de darle primero un clic a la hoja. Y ya que estoy acá, un clic desde donde lo quiero, en este caso, crear. Desde ayer les estoy recomendando que siempre dejen una, dos o tres filas y no se posicionen siempre en la primera. Puede ser que ya después ustedes necesiten algo adicional y al crearla en la primera no les va a aparecer, por ejemplo, si queremos colocar filtro. Entonces siempre dejen de dos a tres o cuatro, en este caso, filas separadas del inicio para poderlo colocar. Entonces yo le estoy diciendo que mi tabla dinámica inicie desde A3 y entonces ahora le voy a dar a aceptar. Entonces quiero que por favor visualicen. Así es, Nelly, así es. Nosotros podemos ajustar la tabla porque dentro del diseño de impresión nos permite poder efectuar todos los cambios que nosotros queremos. Sobre su consulta, mire, rápidamente le voy a explicar acá a Neri con esta tabla. Por ejemplo, yo mando a imprimir en este momento, creo que no puedo visualizar, le voy a enseñar pantalla completa. Si por ejemplo yo mando en este momento a imprimir, quiero que pueda visualizar acá que no me muestra toda la información. Esta es una forma, en estos espacios que tenemos acá, yo puedo realizar los cambios, pero lo voy a hacer desde acá. Usted ve, acá me hizo el corte hasta dónde me va a llevar, en este caso, a imprimir. Entonces, nosotros tenemos una pestaña llamada disposición de páginas, en donde acá se encuentran todos los cambios que nosotros deberíamos de hacer. ¿Qué debo de hacer primero? Seleccionar. Cuando yo sé que mi cuadro es bastante grande,
Después de seleccionar, me voy a ir a la opción, en este caso, de área de impresión. Establecer en este caso el área de impresión ya me la estableció hasta acá por la primera acción que yo hice. Voy a cambiar de orientación y entonces ya acá ya me marcó. Al darle clic en esta opción de márgenes, yo tengo acá todos los márgenes que puedo utilizar. Si, por ejemplo, acá me siguiera marcando que una columna o dos columnas no se muestra, ya no voy a utilizar el margen normal, sino que uno llamado estrecho, que ahí sí es bastante mínimo y se puede en este caso seguir trabajando para que la información en este caso se muestre completa. Entonces acá le voy a decir, lo voy a dejar acá normal. Y si me voy nuevamente a vista previa de impresión e imprimir, ahora puede observar, creo que se habían fijado que acá aparecía uno de dos, pero ahora no, ahora me aparece uno de uno. En donde tengo el mismo margen en la parte superior, inferior no, porque acá quiere decir que puedo seguir colocando más datos, pero sí a la izquierda y a la derecha, igualito todo. Entonces, en la primera no me aparecía toda la información porque yo no había configurado. Pero al configurar, entonces me ayuda. Pero si, por ejemplo, sigue apareciendo que todavía hay una columna que no se muestra, dentro de este espacio que les muestro acá, yo tengo estos dos comandos, miren. Uno, en donde me va a situar estos puntos, en donde yo puedo seguir, por ejemplo, haciendo este espacio más pequeño, hasta donde yo considero que se va a seguir mostrando, por ejemplo, la información, y si todavía me falta colocar unas dos columnas adicionales que no se muestran, quiero que vean que con esto que estoy realizando en este momento, ya tengo acá para que se pueda colocar, por ejemplo, otra columna adicional. Entonces, acá también desde este espacio podemos ir reduciendo las columnas para que se pueda seguir mostrando la información si es que me hace falta trabajar. Y si no, también yo puedo acá mover y quiero que puedan visualizar que se sigue siendo más estrecho para poder seguir que se muestre, si así lo necesito, lo que sería mi tabla completa. Pero con la forma en cómo la orienté de primero, cómo trabajé el primer diseño, para mi tabla sí se mostraba completa y me imprimía en una sola. Ya que si usted tiene más información, por ejemplo, creo que acá agarra hasta 34, 35 filas, pero si usted tiene más de 35 filas, entonces ahí sí necesita ya que se muestre todo, pero la siguiente información te va a mostrar en una nueva hoja. Y también puede mostrar los encabezados. Por ejemplo, acá, mire, espérense que no es tema, pero me están consultando. Por ejemplo, acá, si yo me voy nuevamente a vista, tengo la información, pero si ustedes ven acá, quiero ver si me pasó. Me sigue mostrando uno. Puse muy poco. Acá voy a seleccionar. Hoy creo que sí me va a tirar. Hoy sí. Si usted ve, me tira uno de dos. Entonces, acá me muestra los encabezados. Pero si ustedes ven acá, no me los muestra. Miren, no están ahí los encabezados. ¿Cómo hago para que también en la siguiente hoja me aparezcan los encabezados? Solo se posicionan acá, miren, y se van a esta opción. Y acá se van a la opción de hoja. Y entonces acá le dicen repetir filas en extremo superior, le dicen esta y le dan aceptar, miren. Y vean ahora, miren, en la primera no me aparecía en la hoja número 2, pero hoy me voy para la hoja 2 y miren, ya aparece. Pero en mi tabla no lo tengo repetido mi encabezado. Pero acá sí, miren, acá sí se repite. Y esto es para cuando hay más de una hoja y yo quiero que en todas las hojas aparezca el encabezado. Ya les expliqué algo. Sí, también
Sí, también tenemos. Acá hay diferentes opciones de cómo poder, en este caso, utilizar. Lo importante es que a la hora de mandar a imprimir, pues se pueda visualizar la información que nosotros queremos. También tenemos las opciones de vista. Acá está diseño, en este caso, de página, que igualmente desde esta forma nosotros podemos ver si la información está exactamente, miren, en una hoja. Si se pasa de la hoja, igualmente aquí la podemos, en este caso, trabajar, o también en vista de salto de página, que acá igualmente le muestra si la información se va a mostrar en una página o en dos o en tres. Acá ustedes pueden ir también dispersando. Acá tenemos diferentes formas para poder crear o mandar a imprimir para que se visualice. Muy bien. Continúo entonces acá explicándoles. Vean, por favor, miren. Yo tengo ya acá creado lo que sería mi tabla. Les dije que este día iba a ser solamente explicativo. Del día de mañana vamos a empezar a trabajar en ella. Teniendo acá mi tabla, siempre voy a tener una pestaña que se va a incluir a lo que yo le llamo pestañas flotantes, porque ellas van a aparecer siempre y cuando yo esté dentro de mi tabla dinámica, o en este caso del campo en el cual yo voy a efectuar los cambios. Ahora quiero que identifiquemos qué tiene análisis de tabla dinámica y qué tiene la opción, en este caso, de diseño. En versiones anteriores de 2010 teníamos tres hojas: analizar, tabla dinámica y diseño. Hoy solamente tenemos dos pestañas: analizar, tabla dinámica y diseño. En analizar tablas dinámicas, nosotros podemos colocar el nombre importante, eso no lo olvide. Una tabla dinámica debe de tener el nombre que usted va a trabajar. Si esta solo se llama tablas, guión bajo uno, entonces colóquele el nombre que requiere, porque acá es igual a una hoja. Usted saca la hoja 1, va a aparecer como un hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4. Mientras no le cambie el nombre, va a aparecer por defecto. Igualmente acá, si yo saco tabla, entonces va a aparecer tabla 1, tabla 2, tabla 3. Si yo saco tabla dinámica, me va a aparecer tabla dinámica 1, tabla dinámica 2, tabla dinámica 3. Entonces acá es importante poder realizar el cambio de lo que sería la tabla. Tenemos acá opciones en las cuales nosotros podemos ya configurar la tabla dinámica. Esto lo vamos a ver más adelante. Tenemos los campos activos, todos aquellos campos en los cuales yo vaya colocando y arrastrando acá. Se encuentran acá en estas opciones. Importante, los grupos. Yo puedo crear grupos de campo. Esto se hace mucho cuando tenemos años, en este caso de edades. Y los grupos son muy grandes. Entonces yo quiero saber cuánto es el rango de 18 a 25 años, por ejemplo, que se encuentra en mi empresa, de 26 a 40, de 40, de 41 a 50. Entonces, para que no me genere que existe uno, que existe dos, que existen tres, entonces podemos trabajarlo acá como campos de grupo. Tenemos para filtrar la parte de segmentación, que igualmente la vamos a empezar a incluir más adelante en las tablas dinámicas. Actualizar cualquier campo, cualquier columna que agregue, cualquier fila que agregue. Igualmente yo tengo acá la opción de poder actualizar sin volver nuevamente a crear la tabla dinámica. Automáticamente yo puedo crear acá lo que sería actualizar y que esa información se coloque dentro de mi tabla dinámica. Cambiar el origen, en este caso de datos, puede suceder que yo tenga ya mi tabla y entonces cambie el origen de fila a columna, de columnas en este caso a fila. Tenemos lo que son las acciones, que igualmente sería borrar, seleccionar, poder mover lo que sería mi tabla dinámica. Tenemos en este caso cálculos, que estos solamente serían de relación. Cuando nosotros creamos relaciones entre tablas dinámicas, esta parte se activa siempre y cuando nosotros realizamos otras acciones dentro de lo que son las tablas dinámicas. Y este grupo, miren que es bastante importante, teniendo una tabla dinámica, desde ella yo puedo crear un gráfico dinámico, que es lo que más utilizan dentro de Excel. Teniendo nuevamente, les vuelvo a explicar, teniendo una tabla dinámica, crean gráfico dinámico. Yo les voy a enseñar de una forma diferente.
a que desde cero creen el gráfico dinámico y que ustedes puedan comprender la diferencia. ¿Por qué? Porque nos enseñan a tener la tabla dinámica y después crear el gráfico dinámico. ¿Qué sucede si yo quiero crear un gráfico dinámico? Entonces no voy a poder porque primero debo de tener la tabla dinámica. No. Yo puedo crear un gráfico dinámico desde cero. Y ustedes lo van a ver ya entre el día que jueves o viernes, la forma de poderlo trabajar. Y también tenemos tablas dinámicas que igualmente nos recomienda. Puede suceder que la tabla que hemos creado no es la recomendada para la información que tenemos. Podemos realizar acá un cambio. Y en el grupo mostrar nos aparece lo que serían las listas de campo, que son estas que estamos en este caso visualizando para poder en este caso trabajar. Para poderla tener nuestra tabla dinámica ya creada, lo único que debemos de hacer es o darle un chequecito, en este caso a la información que nosotros requerimos, que automáticamente se va a posicionar en la fila. Puede hacer que yo no lo quiera en la fila, sino que en la columna, entonces igualmente puedo movilizar. Puedo contener en este caso lo que sería zona. Quiero que vayan viendo cómo automáticamente ya se está creando la tabla dinámica. Siempre, siempre se va a posicionar en fila. Yo puedo hacer acá un cambio. Puedo colocar banco. Entonces ahora banco, por ejemplo, lo quiero en filtro. Vean cómo me va a cambiar acá. Y puedo en este caso seleccionar lo que sería pago, que es lo que ya necesito en el grupo en este caso de valor. Por ejemplo, al tener ya nuestra tabla dinámica, como la están observando en este momento, ya contiene la información, independientemente si en mi tabla normal se encuentra en columna o en fila, la información, ya esto es lo que nosotros vamos a representar como una tabla dinámica. Ya la información que tenemos en una tabla normal ya queda fuera. Lo único que estamos haciendo es extrayendo esta información para volverla como una tabla dinámica. Entonces, no se me ponga acá a pensar, pero es que allá está en columna y aquí también debe estar en columna. No. Porque allá está en fila igualmente acá. No. Por eso se llama tabla dinámica. Porque nosotros podemos colocarla como nosotros queramos, pero siempre utilizando a que la información que estamos mostrando acá sea lo que requerimos. No solamente por crearla, sino que estos campos que nosotros estamos colocando sean lo que necesitamos estar revisando y poder en este caso observar, por ejemplo, los totales que pertenecen a los productos que tenemos acá y que representan en este caso por cada uno de los departamentos o puede suceder que en su momento igualmente nosotros queramos colocar las fechas en las cuales fueron a retirar esas remesas. Y quiero que vean, miren, por qué también se convierte en dinámico. Porque acá puedo tener dos elementos en el campo que les estoy, en este caso, mostrando, por ejemplo, de fila, zona y fecha. Y puede suceder que, perdón, puede suceder que en su momento yo lo que haga es desagrupar lo que tengo acá. Así como puedo observar, ya que tengo dos campos dentro de fila, igualmente vuelvo a tener, miren, mi tabla, como la trabajé al inicio. Y si quiero ver en qué fecha fue instantánea, solamente maximizo esta opción que me da Excel para que cuando yo tengo más de una información en el campo de fila, yo lo pueda trabajar en esta, con esta opción, en donde el campo pueda maximizarse para poder visualizar o en este caso minimizarse para que mi tabla vuelva a quedar con la información que en su momento requiero o que en su momento necesito saber en qué fechas en este caso este producto fue vendido y la persona en este caso fue a retirar este depósito que se había en este caso colocado. Esta entonces, miren, sería la primera parte de cómo funciona una tabla dinámica en Excel. La comparación que acabamos de ver de una tabla de Excel, en donde también dentro de ella podemos incluir una tabla dinámica y también desde una tabla básica o un rango que nosotros tengamos dentro de una hoja, también nos da la opción
para poder crear una tabla dinámica desde cero. No sé si hay alguna pregunta de esto que les acabo de explicar, o todo ha quedado claro. ¿Los leo, los escucho? Sí, está claro, maestra. Muy amable. Gracias, José. Gracias, Ed. Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Ya son las 8 en punto. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches, gracias, igual. Feliz noche.